Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal. Y sí, como bien podéis ver en el título del vídeo, la jugada perfecta a uno de vida. La jugada que me hago sin saber que estaba vivo, literalmente me hago esta jugada y yo pensando que había muerto por algo que veréis a continuación. El gameplay, estoy con Caramelo en el mapa de frontera. Cuidado, mapa de frontera, amigos y amigas. Solamente voy a decir una cosa, y es que si os gusta al vídeo, le deis, o le dejéis mejor dicho, un buen me gusta, os suscribáis al canal totalmente gratis y nada, activéis la campanita para que os notifique todos los vídeos que vaya subiendo al canal, así que yo con esto me despido, disfrutar del gameplay, disfrutar de la partida, que ya os digo yo que es una partidaza y os va a gustar mucho, así que nada, nos vemos en el próximo vídeo, disfrutar, adiós. Yeah. Yo, gente, me voy a contaros algo. Este es el pocho de brazo, ¿vale? Este brazo no puedo poner los restos, ¿vale? Esto que es otro rato o apoyar en algún sitio o cuando viene dando toque para casa así, ¿vale? Como si fuese un niño interior, ¿vale? Estoy en modo pochete, así que nada, vamos a ver qué podemos hacer en esta partida. Llevo bastantes días sin jugar y encima se complica con esto, pero bueno. Menos mal que lo tienes, que lo tienes en la mano del brazo, del teclado, perdón. Sí, es que encima coincide. Sí, sí. Lo que me ha pasado, creo que es un desgarro muscular, ¿vale? Creo, tampoco he ido al médico y tal, ¿vale? Porque nada, me he levantado hoy a las 5 de la mañana. Bueno, es que no me quedaba otra, ¿vale? Estaba súper, vamos, súper dolorido, que me he despertado el dolor, vaya. Me he quedado por aquí mientras. Me he despertado a las 5 de la mañana con un dolor impresionante. No podía poner el brazo recto. De hecho, me he levantado de la cama haciendo la croqueta, porque claro, no podía tener el brazo recto porque me dolía. Y el otro necesitaba tenerlo. Se va a asomar. Necesitaba tenerlo así agarrado, ¿vale? Todo el rato así. Vale, la Valkyria está en vale, en Valkyria muerta, nada, está el punto limpio. Está limpio. No sé dónde está el último, creo que estará en la otra bomba. No, suele abrirlo. Vale. Planto. Vale, tienen Capcan, ¿eh? ¡Vamos! Grande, papelete. Y nada, desde las 5 levantaba, Pablo. Bueno, desde las 5 despierto. Porque luego estaba dando vueltas en la cama pensando. Digo, hostia, digo, como siga así. Buen tiro ese, hombre. Se me ha ido la segunda bala, se me ha ido para el suelo. Sí. Realmente dice el tío. Mira, buen tiro, joder, eso. No sería ahora yo con los dolores Sandro Rey, ¿no? Diciendo las cosas. ¿Con qué tiro ahora? Un dolor fuerte. Porque ayer hice hombro, ¿sabes? No había tampoco. No influía mucho ahí, ¿sabes? Por así decirlo. Ahí estaba cao, tío. Me he puesto voltador, creo que es un relajante muscular, creo. Están arriba, ¿no? Sí. Y eso, a ver qué tal. Si veo que me sigue doliendo, luego me tomo un calmante muscular, ¿sabes? Si veo qué tal, pues voy al médico y me hagan pruebas o lo que sea. Que ya joder, es la primera vez que me pasa, ¿sabes? ¿Te puso tu padre al final eso para el brazo? No he puesto el cabestrillo, no he puesto. Pero sí, me lo tendría que poner un cabestrillo, ¿sabes? En plan, como sí. Si... eso, cuando te partes el brazo, vaya. Porque yo cuando me estoy moviendo ahora por casa, tengo que ir con el brazo así, ¿vale? Este es el brazo malo, el izquierdo. Tengo que estar con el brazo pegado para no doblarlo, o sea, para no dejarlo recto. Y aquí lo tengo encima de la mesa. Un poco de fe, chavales. Caramelo mamadísimo, se ha lesionado. Caramelo Superman. Ya no está en Superman. Me han pegado... Le han dado con la cristonita, Pablete. Go, Thermite. 4. Bridge. Vale. Vale, creo que no me dan desde la brecha. A ver. O sí. O no, creo que no. Venga, en búnker podemos entrar a bomba, ¿eh? Entra. Sí, voy a entrar y voy a plantar. Búnker es mío, ¿vale? Uno fuente. Buena. ¿Dónde muerto? Último en Pito, mira, ves. No, Pito está nuestro. Pito sus archivos, ¿no? Por fuente puede venir, puede ser. Tiene que venir por fuente. Vale, viene fuente. Vale. ¿Sí, no? No. Vale, te cojo Pito yo. ¿Pitos? Bueno. Vale, bien. Nice. Iba a decir que se me olvidó, la verdad. Pero eso, que me iba a haber puesto el cabestrillo y nada, mi padre ha cogido una tela enorme, digamos, me puedo envolver dos veces con eso. Y te va a echar tiempo a me iba a hacer el cabestrillo, pero nada. Oye, por el momento bien, ¿eh? De hecho, hemos conseguido que uno del otro equipo se vaya, así que perfecto. No, sí, de momento, encima en este mapa, es sorprendente, ¿eh? Que estemos... no digas muy alto, que es un mapa maldito, tío.
La habré ganado dos veces este año. Sí. Impresionante, tío. Y los dos para vídeo, porque luego en directo las pierdo todas. Ya ves. Joder, macho. Ah, lo que te iba a decir, que ya ahora se me ha acordado. Porque me ha dicho, dice, hostia, dice Pablo, dice, hostia, Pablo, mi hermano dice algún día le pasa eso. Digo, no creo. Digo, porque yo creo que esto, digo, esto es de la edad, pero no era en plan de coña. Digo, esto es por el tema de eso, de la falta de costumbre. Claro, y un día que, por ejemplo, te pasas un poco de la raya, pues a tomar por saco, ¿sabes? Yo sé que fue eso. Que claro. Yo cuando me meto en plan full motivado gimnasio, me meto full motivado. Sí. Voy ahí a tope. Yo sé que ha sido para eso. Vale, ¿y eso cuánto tiempo sería eso? Tipo, si lo tienes roto. Que, bueno, no sé, pero vamos. Roto no. Si lo tuviese. Si tengo algún muscular, sí. Ni idea. Es que nunca me ha pasado, te digo. Desde bueno, 2011, en gimnasios y tal. Bueno, en ese gimnasio. Y nunca me ha pasado nada, prácticamente nada, ¿eh? Mira, solamente una vez, que esto creo que nunca lo he dicho. Que desde ahí, literalmente, dejé de hacer abdominales para siempre. O sea, se me montaron los abdominales, tío. Uf, ¿eso qué es? ¿Eso qué es? Es que es súper raro, pero los dos abdominales se montaron uno encima de otro. ¡Ay, no! No, eso es un dolor intenso, ¿verdad? De hecho, me pasó haciendo abdominales porque también, más de lo mismo, de esto que llevas mucho sin hacer ejercicio, de repente te pones a hacer abdominales en plan bestia, pues es un subnormal. ¿Y qué pasa? Que el músculo no reacciona porque no está acostumbrado a hacerlo por la falta de costumbre y se montaron. Me tiré al suelo encogido. Wow. Tal cual, me tiré al suelo encogido. No sabía qué pasaba. De hecho, le dije, tiré al suelo diciendo, digo, llama a Alonso al monitor, ¿sabes? Digo, Alonso, digo, que se me ha montado de mirar. Dice, tírate en el suelo. Para meter el suelo. Dice, no, en plan, boca abajo. Claro, para tirarte, ¿sabes? Sí. Dice, lo que tienes que hacer a partir de ahora, dice, o siempre, mejor dice, siempre, es calentar. O sea, calentar. Yo es que nunca he calentado, tío. Claro. Luego pasa lo que pasa. Yo he sido el típico, ¿vale? De, nada, yo ni caliento. 9 años sin calentar, sin hacer nada. Hasta que un día, pues, pasa lo que pasa. Yo le meto. Llego, me pongo a hacer mis mierdas, a tope, de primera. Ni caliento ni polla. Como cuando juegas a R6. Mira, polete. No sé, mira, estoy a una bebida. No sé cómo sigo. Toma, es desde arriba. Me he comido un cat-cat y estoy muerto, ¿sabes? Me queda hasta quieto. Vale, puedes reanimar al Thermite. Bueno, lo que tú quieras. Lo usé, ok. ¿Maybe you revive? Yeah, you can revive. Malo. Principal, creo. Sí. No, está pegado. Vale, te cogen. Sí, mira eso y ya está. Bueno. Tengo la mano, madre mía. Los abdominales, cuidado, Escucha, que no voy a engañarte. De toda la vida he tenido abdominales prácticamente sin hacerlos. Y me gustaba hacerlo sí, de vez en cuando, así. Pues desde que me pasó eso, no volví a hacer abdominales, tío. Eso fue como hace. Creo que fue el año pasado, cosas así, ¿eh? ¿Y cuánto tiempo estuviste para recuperarte? Es que eso tiene que ser, vamos, llegas a tu casa. Es que ahora es más mental que otra cosa, tío. Ya. ¿Sabes? En plan de, hostia, me puede volver a pasar, ¿sabes? Sí. Porque es como un plan. Claro, yo es que te digo, llevaba prácticamente toda mi vida haciendo de todo, además súper fuerte, intenso, no sé qué. Pero claro, tienes el cuerpo acostumbrado. De un día para otro estás acostumbrado. Tú. Claro, dejas años y años de no hacer nada, pues. Claro. Porque, por ejemplo, os he dicho, la última vez que fui así más de una semana seguida al gimnasio fue en marzo, antes de ir a Canadá. Antes de eso, igual desde Navidades. Antes de eso, igual desde verano. O sea, he ido cada 2-3 meses. 3 semanas, ¿sabes? Es así. Lo que tiene ser youtuber, amigos. No, realmente, yo te lo digo. El tema de. Nah, tiempo y tal, rato, hay tiempo. Sí. Pasa que te entra mucha pereza y eso es cierto. Es cada ahí uno. Me entró una de gana. Hay gente que empieza a hacer ejercicio y es como que el ejercicio ya tiene que estar en su vida, ¿eh? No puede dejar de hacer ejercicio, ¿eh? Yo conozco gente así. No lo veo mal, ¿eh? De hecho, a mí No, ya. Ayer lo estuvimos hablando de hecho. Normalmente, yo qué sé, la gente se mete al gimnasio porque tiene que tener un cuerpo bonito, o porque acaba de romper con su pareja, o porque. Aburrimiento. Al final, muchísima gente que empieza súper pocha a nivel mental y acaba, tío, que con autoestima, ¿sabes? Que mucha gente le pasa eso. Que se mete al gimnasio con cero autoestima, ¿vale? Que se siente una mierda. Y luego, en plan, tío. ¿Sabes? Sí. ¿Qué estoy yo, primo? Pero eso a mí, el tema gimnasio me gusta mucho, vaya.
Además, yo creo que a todo el mundo nos ha pasado de dejarlo con la pareja y de ir a meterse en el gimnasio a tope y luego decir, tío, que le den por saco a la pareja, ¿sabes? ¿Será por pececitos que hay en la mar? Están atacando por CCTV, creo. Sí, diría que sí. ¡Buena! Ah, qué buenos roamers tenemos tú. No, no, sí, sí. Ah, tenemos defuser, aquí abajo. Te puedes tirar por la hatch esta. We have defuser, ¿ok? Tengo uno en principal. Podría botar tío, ¿verdad? Sí, te puedes tirar. Bueno, a ver, espérate, te miro. Sí, tírate, tírate. Guau. Sí, aquí. A tope, Pablo, a tope. No te aceras, ¿vale? Dale. ¿No tienes el pasillo este de, ¿sabes? De las escaleras? Vale, azules, ¿no? Sí. Sí, veo la sangre, estará por el cadáver. Es difícil, don't worry. Nada, que suba. Pues muy bien, oye. Muy bien aquí. Y se va a pedir mi cuerpo, vale. Lo tengo que hacer otra vez, Pablo, el reto este, tú podrías hacerlo. ¿Cuál? De si muero, se acaba el vídeo. Ya, bueno, ya lo dices ese día. ¿Ah, sí? Vale, sí. Yo también, ¿eh? De hecho, lo he hecho dos veces. El primero hace 9 meses, que tardé 4 minutos. Y el segundo duró hace 4 meses y duró 14 minutos. Y al final ya me maté porque no me mataban. Es como a partida ahora, ¿sabes? Sí. Ah, tío, no quiero jugar más partidas, ¿sabes? Cogí y me maté queriendo. Ah, claro, claro, ahí. Porque si no mueres, tienes que seguir jugando partidas. Claro, claro, claro. Claro. Hostia. Te tiras ahí 2 horas jugando, ¿eh? Y mi chaval, que quiero ya que me mate. Es complicado. Lo tienes ahí. Es complicado aguantar, ¿eh? Habrá gente que lleve mucho tiempo sin morir, tipo una hora o así, ¿sabes? Sí, sí. Jugando partidas y el pobre. Sí, sí. Porque yo me la estaba jugando y tal, y fíjate, tiene suerte. Mira cómo viene tú. Bueno, la Valkyria además lo tiene muy bien, tiene unas horitas ahí, perfecto. Sí, sí, la Valkyria. Arriba. ¡Oh! Y la hatch. Buena. Vamos. Grande. Pues nada, chavales, seguimos con. Este sería para hacerlo en un vídeo aparte. Porque aquí tuviera que seguir grabando, vaya. Ya ves, sí, total. Pues muy bien, hombre, buena partidita y a tope, ¿eh? Sí, sí, oh, sí. Para ser la primera del día, después de no sé cuánto tiempo, o sea, no sé cuántos días. Que siempre digo lo mismo, pero es que es cierto. Nos vemos en el siguiente vídeo, gente. Adiós. Mira que yo soy mucho de gesticular, ¿eh? Pero es que no puedo mover los brazos. Si quieres, hago así. Adiós.